Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo capítulo de cómo construir una buena casa y lo primero decir que muchísimas gracias por los comentarios y los votos del anterior capítulo. Ya sabéis que bueno, es que despertarse y ver un vídeo con tantos votos y tantos likes y tal, anima muchísimo y bueno, si estoy grabando esto es porque me animó muchísimo el vídeo anterior, o sea, he cogido con muchísimas ganas, he cogido también la serie de mods también con muchísimas ganas. Y bueno, deciros que, joder, si votáis, es que para mí es lo mejor, ¿no? O sea, ¡mierda, mierda, mierda, mierda! Vale, ahí. Que me destrozan la casa, coño. Vengo de la serie de mods y bueno, ya sabéis. Voy a cerrar esto, así. Y vale, vamos a seguir un poquito haciendo... bueno, me habían dicho unas ideas para esta zona, que era poner todo cristal y con unas puertas así. Bien, estaría bien. Todavía no he pensado del todo qué voy a hacer en esta zona, en esta entrada. No he pensado del todo lo que voy a hacer. Aunque bueno, ya iremos viendo poco a poco cuando se me... Bueno, aunque no está mal eso de cristal y tal, no, no está nada mal. También he visto los votos por... A ver, por este mirador. Y parece ser que la gente quiere el mirador, con lo que vamos a hacer el mirador. De Monte Pinar. A ver, cogemos esto. Lo tapo así. Vamos a poner mirador, ya que... También me habéis dicho uno que deje uno mirador y el otro sin mirador. Pero bueno, ya sabéis que la simetría es para mí. O sea, es que necesito simetría. No, no puedo estar sin simetría. Todo es simétrico. Igual el interior se puede cambiar algo, pero lo que es lo visible tiene que ser simétrico. Vale, esto lo ponemos aquí. Venga, ahí, eso es. Y aquí tenemos una ventana gigante. O sea, es a tres, ¿no? De altura. Dos y tres. Y ahí quedarían tres, ¿vale? O sea, sería pegado ahí tres. Uno, dos, tres. Uno, dos. Eso es. Mierda. Así. Y esto sería cristal. Eso es. Y el primero de aquí también sería de madera oscura. Así, y ahí no, no tendría que haber ningún bloque, eso es. Vamos a ir poco a poco haciendo esto bien. A ver. Creo que, bueno, estos de la esquina vamos a dejar por ahora. Ya haremos después lo de la simetría, pero por ahora voy a dejarlo así. Bueno, lo dejo así, por si acaso. Bueno, vale, dejamos ya. Ya se va apareciendo un poco más, ya veis que es simétrico. Cuando hagamos este cacho ya veréis qué bonito va a quedar. Y bueno, vamos a seguir con esto. A ver, que me quedé a medias el... Bueno, no, no, no me queda a medias, que hicimos todo el suelo y todo. Vale, y diréis, ¿qué leches vas a hacer aquí? Pues esperar un momento, ya veréis ahora mismo. A ver, también lo de las texturas. Lo de las texturas al final parece que la mayoría quiere... Hay gente que no quiere... ¡Oh! ¡Oh! ¡Ostras, qué susto me ha pegado! Parece que la gente no quiere... Ahí, que quiere esta textura, aunque hay otros que prefieren la otra. Pero bueno, por mayoría ha salido esta. Con lo que bueno, yo a la mayoría respeto, sin más. O sea, no, bueno, respeto a todos, pero digo que elijo lo de la mayoría, ¿vale? Sin más. Que si eso ya se cambiara en algún capítulo de textura, sin más. Que no, no es nada grave. Vale, y lo que tenía pensado aquí. Justo en la mitad de esto. A ver, ¿cuántos hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. La mitad de 26 son 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ta, ta. O sea, estos dos. Vale. Y aquí lo mismo. O sea, seguimos por aquí. Estos dos y estos dos serían la mitad, ¿no? Creo yo. Eso es. Y lo mismo vamos a hacer con el otro lado. Y diréis, ¿qué co...? Gallinas en el agua. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 15 y medio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y esta sería la mitad. Eso es. Justo este sería la mitad. Perfecto. Vale, ahí tenemos la mitad. Y diríais, ¿qué coño vas a hacer con esto? ¿Qué leches estás haciendo? Pues lo que vamos a hacer es... Mira, vamos a coger cristal, cristal, cristal. Cristal. Ya vamos a dejar la entrada bien puesta. Ya que quede redondo las cosas ya un poquito, ¿no? Que ya tengo ganas de redondear cosas.
Entonces, cogemos esto y hacemos 1, 2. Y por ejemplo, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Son 3 hemos hecho, ¿no? 1, 2, 3, eso es. Vale, y ahora cogemos el otro y rellenamos lo que falta. Ya sé que igual os puede parecer extraño y decís, joder, y para eso haces todo abajo, todo... Bueno, nunca se sabe en un futuro qué vamos a hacer por debajo. Igual hacemos un túnel subterráneo, ¿no? Que vaya por las alcantarillas. Entonces, esto... así. Eso va a quedar como un pequeño mirador hacia abajo, que habrá cristal. Pondremos árboles alrededor con flores, tal, con unas vallitas. Y va a quedar... Yo creo que va a quedar bien. A ver... Yo creo que va a quedar bien, no sé. Vosotros votaréis, como siempre, pero yo creo que queda bien. Ahora, claro, ha quedado muy vacío, ¿no? Pero yo creo que, no sé, no sé. Un, dos, tres, o sea, hasta aquí. Ahí. Pero la cosa es un poco probar, ¿no? Cosas nuevas. Vale, y aquí lo mismo. Cerramos esto. Mierda. Petada. No, no. No, mierda, mierda, mierda. Vale, ahí. Ahí. Y ahí. Weather clear. Eso es. Y el time set 0. Ahí, perfecto. Y seguimos por aquí. A ver. Ya veréis. Va a quedar bonito, yo creo, ¿eh? Tengo una imagen en la cabeza que yo creo que quedará bonito. Vale. Ahí tenemos los dos primeros. Vamos a cerrar esto también. Es que no sé, queda como un pequeño río por debajo, no sé, y si pones cristal para pasar por encima, no sé, no sé, me da buena sensación, no sé por qué. Luego los árboles, no sé cómo colocarlos exactamente, aunque tengo algo pensado, pero bueno, ya veremos. Y aquí hacemos lo mismo. Ponemos uno de estos. Uno, dos. Y aquí hacemos uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Y en otro lado lo mismo. Uno, dos. 1, 2, 3. Hay uno más, pero porque son dos huecos, la simetría, ya sabéis que... 1, 2. Y 1. Ahí hay un pequeño fallo. Ahí. Perfecto. Que se van haciendo estos. Ay, capullines. No. Ahí. Eso es. Ahora cogemos esto. Y aquí tenemos que poner... Así y así. Vamos a poner cristal enseguida para no olvidarnos dónde está la mitad. Ahí, eso es. Un, dos, tres. Hasta aquí. Un, dos, tres. Ahí. La simetría es lo que tiene. Que cuesta mucho contarlos y tal. Pero bueno. Queda mejor. Yo creo más estético. Ahí. Ahí. Y el último. Perfecto. Igual la hierba sí que la prefiero de Swartz Fanber, pero lo que es la casa, la madera y tal, me gusta, queda más moderno el otro. A ver. Así. Así y así. Eso es. Este lado ya está. Aquí no sé si hacer por la mitad. No, no sé, no sé qué hacer ahí, tío. Estoy mosca por ahora de ahí. Vale. Tengo tantas ideas que hacer. Por cierto, a ver, respondiendo a algunas preguntas que me acuerdo del anterior capítulo. También me dijeron que, bueno, voy a comentarlo ahora. Me dijeron, ¿por qué no promocionas como Optic? Bueno, lo primero, a ver. Optic es un canal, yo soy otro. Y cada uno gestionamos un canal como, bueno, como pensamos, ¿no? Lo que es mejor. Yo antes promocionaba gente y así. Y bueno, lo dejé de hacer porque, bueno, la gente decía que. Lo hacía por interés, pues vale. A mí como no me importaba un pimiento, o sea, yo lo hacía por vosotros. Entonces dejé de promocionar. La gente me sigue pidiendo bastante. Y igual no puedo asegurar. Voy a hacer unas promociones con casas de suscriptores. O sea, ya que estamos hablando de casas. Pues con casas de suscriptores voy a hacer... aquí hay vacío. Ahí. Aquí también. ¿Qué coño ha pasado aquí? Y voy a hacer unas promociones con casas de suscriptores. También voy a valorar. Hay un apartado de fans en comunidad en YouTube. Y
ahí se ven la gente que más like y más comentarios hacen. O sea, YouTube lo calcula automáticamente, con lo que yo recompensaré a la gente que más me sigue en mi canal. Le promocionaré a la gente que más me sigue en mi canal, ¿vale? Los que más comentarios y likes deis, yo creo que es lo más lógico. Y promocionaré de esa manera. Entonces, no sé cómo hacerlo, pero sí que tengo pensado empezar a promocionar de esa manera. Con lo que si... No sé, si teníais curiosidad. Ya lo explicaré si lo hago en un vídeo, ¿eh? Ya lo haré, pero más o menos para que tengáis la idea. No sé, a ver cómo queda esto. No sé, no queda mal. Ahora todavía faltan todos los árboles y todo. Por ejemplo, ahora podemos coger vallas. Y no sé, es que la verdad que no sé cómo lo voy a hacer. No sé cómo lo voy a hacer. Estoy haciendo ahora más o menos de prueba. A ver. A ver cómo queda. Aquí, por ejemplo, se puede... ¿Dónde están los...? ¿Esto qué es? Brote de roble. Vale. Cogemos un brote de roble. Cogemos flores. Por ejemplo, así. Ponemos... Estoy pensando, ¿eh? No me tengáis esto en cuenta porque no es nada fácil pensar cómo hacer una cosita de estas. Esto cuando crezca... A ver, vamos a pensar, tío. No sé. Demasiado cargado, demasiado cargado. No me llama. Uy. No me llama mucho, no me llama mucho. Demasiado cargado de flores, de todo. O sea, está demasiado cargado. Vamos a intentar... Es que no sé. A ver. Vamos a intentar... Uno, dos. Uno, dos, tres. Y si crecemos árboles así, o sea, dejamos que crezcan así los árboles. No sé, a ver. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Dos, tres. Entonces... crecerán los árboles así simétricos. Quedará una entrada con bastantes árboles. No sé, vamos a dejar un lado solo así. Porque no me convence del todo. No sé. Y por ejemplo... estoy pensando, no me... A ver, sí, joder, ya pondré aquí. Entonces, quedarían iluminados ahí en la mitad y luego tendríamos árboles. No sé, vamos a dejarlo así y cuando crezcan los árboles... Bueno, igual con... polvo de hueso es esto. Sí, yo, esto es para los cultivos, pero igual también funciona para los árboles. No sé. A ver. ¡Ah! Coño. Vaya árbol más chusta que me ha salido aquí. A ver, a ver.
Vamos a ver, vamos a ver. Joder, es que cada uno sale más grande que el... Son enanos, tío, mira, fijaros, cada vez salen más enanos, tío. Será porque he puesto igual demasiado juntos. Coño, por fin uno un poco más grande. Joder, es que este también la ostra, menudo... La ostra, es que... No salen intermedios, no. O salen gigantes o salen enanos, tío. Bueno, ya los haremos esto más bonitos. Joder. Es para tomar una idea, sin más. A ver. Esto habría que dejarlo bonito, pero... Yo creo que si ponemos de noche... Time set... Espera, time set... No. Time set... ¿Cómo se dice? Night. No, tampoco. Time set... 15.000. A ver cómo queda. Queda... No queda mal, ¿eh? O sea, vienes por aquí. Pones un par de antorchitas por aquí. ¿Sí? Vienes, ves la casa de frente y mira los árboles con las lucecitas. Esto, claro, habría que hacer esto más bonito. Con la luna ahí, mira, 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 chaval. Esto es miniatura, chaval. Esto es de miniatura, mira, 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 mira. Joder, es que... Pues me está gustando, ¿eh? Buah, esto es de miniatura. Bueno, de miniatura no, si no voy a cambiar la miniatura. Bueno, da igual. Pues me gusta mucho, me gusta mucho. Incluso esto lo alargaría un poco más y todo. Mira, cojo esto. Un par más a alargar de cada lado. No queda nada mal, ¿eh? Y por aquí poner alguna cosita más. Por aquí. No queda mal, o sea, queda... Mira, mira, fijaros. ¡Buah! Impresiona, impresiona, ¿eh? Time set 0. Vale. Pues nada, me gusta. Vosotros diréis, no voy a poner todo para que me digáis que no os gusta. Aquí después de esto haremos la entrada. Esto todo dedicaremos a la entrada. Ya hemos hecho el mirador. A ver, ¿qué más tenemos aquí? Vamos a rellenar esto en un momento. Así. Y aquí... No sé, por ejemplo, vamos a poner... Así. Y luego igual hago un bloque que se eche para allá y podamos bajar abajo. No sé, ya veré. Eso ya son otras cosas. Bien, pues... Vale, yo creo que ya hemos rellenado esto, hemos probado con eso, hemos puesto unas antorchitas. Mira, venga, vamos a empezar con esto. En un momentito, a ver si hay lana por aquí. Lana, lana, aquí. Voy a coger esta lana. Voy a coger esta lana. Y voy a coger esta lana. Y me diréis, ¿pero qué vas a hacer, Sergio? A ver, ¿cuánto hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lo que me dijo Kanmi Aikrum, que bueno, fue un comentario que dejé atrás porque bueno, empieza a hacer cosas y... Fue hacer dos cabezas aquí, ¿vale? Voy a hacer una cabeza en forma de creeper. Así, verde. Veremos a ver qué tal se ve. Será como una mansión Minecraft. No sé cómo se verá, ¿eh? Se puede quitar después o se puede poner en otro lado o lo que sea. A ver, sería de este tamaño más o menos. Ah, puede quedar curioso, ¿eh? Puede quedar curioso, ¿eh? A ver, vamos a ver. Por ejemplo, espera. Voy a poner un momento en pause para ver cómo es exactamente la cabeza del creeper. Imágenes. Creeper, ¿vale? Son dos cuadrados y luego una boca así, vale. Joder, es que habría que hacerlo más grande. Si no, a ver, espera. O sea, aquí sería así. Y luego, justo abajo, sería... No hay slab de lana, ¿no? ¡Ah, oh, qué pena!
A ver. Ay, queda curioso, sí. Voy a probar a hacer. No, no habrá slab de lana. Qué pena, tío. No hay slab de lana, tío. Me da mucha pena, de verdad, Buah, chaval, esto daría un toque. Imaginaos ahí. Qué bueno. ¿Habéis visto, chaval? Daría un toque ahí siniestro a la casa mía. No, no voy a poner esto. Porque queda todo menos moderno. Pero quedaría. La cabeza hay que hacerla mejor. Claro, he cogido la blanca pues para intercalar por aquí un poco más claras. Así como tiene Minecraft. No sé, así cosas. Aunque no queda muy bien. No, no. Tengo que decir que no queda muy bien. Pero, bueno. Me habían advertido. No. Vale. Que si cae un trueno encima de la casa se puede quemar. Me habían dicho también. No, no vamos a esperar a que caiga un trueno. No me gusta, no me gusta cómo queda lo blanco. Pero lo negro no queda mal, ¿eh? Bueno, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a dejar aquí. Igual aquí hago un creeper. Y en el otro me hago, por ejemplo. No sé, otro, por ejemplo. Decirme otro, no sé. O un wither igual, por ejemplo. Me puedo hacer. Aunque aquí, joder, falta un poco de negro aquí. Claro, es que esto está mejor. Claro, es que esto es más grande. No, es que así parece que le han pegado un hostión en el ojo. La mosca. No sé, bueno, vosotros diréis. Queda gracioso. Vale, pues vosotros diréis. La idea no está nada mal, ¿eh? Venir por aquí, ver dos cabecitas aquí, no, no queda mal. Vosotros diréis qué pensáis, o si ponemos en otro lado, o lo que sea, vosotros diréis. Y bueno, espero que os haya gustado el capítulo. Si os ha gustado, por favor, votad el capítulo, compartid el vídeo. Y nada, nos vemos en la siguiente. ¡Adiós!